Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro dentro de estos especiales que estamos haciendo con motivo de las elecciones generales del próximo 28 de abril. Contamos hoy con la presencia de la candidata al Congreso de los Diputados por Unidas Podemos, Sara Abdeslam Ahmed. Sara, buenas tardes. Buenas tardes. Yo primero quisiera, porque yo sé, me imagino que de todos los candidatos eres la más joven, eso sí, no, tienes 20 años. Pero yo quisiera que tú, para presentarte delante de nuestros oyentes, de nuestros lectores, de nuestros televidentes, nos dijera quién es Sara Abdeslam. Bueno, pues Sara Abdeselam es una chica que vive en la periferia de esta ciudad, en la barriada del Gallo. He crecido viendo un desajuste en la sociedad, mientras unos se enriquecen y tienen unos beneficios, otros nos empobrecemos y vemos bueno, muchísimas injusticias. Entonces, pues cuando me preguntan por qué tan joven en política, pues mi finalidad no es ser política, sino hacer política por mi ciudad y ayudar a todas esas personas que cada día se empobrecen más, salir hacia adelante y mirar un horizonte con ilusión. Yo te iba a hacer una pregunta. En Ceuta hay partidos, no iba a decir específicamente, pero que sí tienen un fuerte impacto dentro de la, vamos a llamar así, de la parte de la sociedad ceutí de religión musulmana, como puede ser MDIC o puede ser Caballas o una parte de Caballas. ¿Por qué no entra en ese partido y qué te atrae de Podemos que no te atraen de los otros partidos localistas? Yo cuando entro en política no me fijo en la religión de las personas o en la estética o en cualquier otro de esos factores personales y de la vida privada. Yo veo un programa, unas propuestas, una manera de trabajar y si me gustan estoy, si no me gustan pues no estoy, simplemente eso. No, la religión no tiene nada que ver con la política desde mi punto de vista, es la forma de trabajar. Bien, ¿y qué aporta Unidas Podemos o qué puede aportar Unidas Podemos a la política de nuestra ciudad? Porque en realidad, vamos a ver, habéis presentado en otras ocasiones, esta vez me parece que no es la única, pero habéis tenido mucha relación en otro momento con Caballas, habéis tenido en unos momentos habéis tenido relación con Caballas, no ha llegado a cuajar. ¿Qué puede aportar Podemos a la o Unidas Podemos puede aportar a la política de nuestra ciudad? Bueno, yo creo que las propuestas que hace Unidas Podemos a nivel estatal, si se aplican en nuestra ciudad, estaríamos avanzando muchísimo. Tú cuando preguntas a los ceutíes cuál crees que es el mayor problema, te hablan o de paro o de vivienda, o de las tasas tan altas que tenemos de paro y también de paro juvenil y del precio de los alquileres, por ejemplo, que son desorbitados. Entonces, Unidas Podemos apuesta por blindar esos derechos de la Constitución de tener una vivienda digna, de intervenir en el mercado del alquiler para bajar esos precios de alquiler, de garantizar un empleo digno, quitando la temporalidad y la precariedad que han llevado arrastrando todos esos contratos y, por otra parte, el precio de la factura de la luz, también intervenir esas empresas, esas eléctricas, que no hacen más que subir los precios de la luz mientras la gente no tiene ni para llegar a fin de mes. Aunque ahora hablaremos de temas nacionales, yo quisiera preguntarte una polémica que se ha producido durante el fin de semana y que ha sido el tema de que Vox ha dicho de que quería cerrar determinadas mezquitas en nuestra ciudad y que eso incluso ha llevado a algunos partidos a hablar y poner el asunto en manos de la Fiscalía. ¿Qué opinión tienes tú del tema? Yo creo que si un partido o una persona dice conocer sobre algo ilegal, que lo denuncie. Yo, a título personal, sin nombrar mi partido, si conozco alguna ilegalidad, voy y la denuncio y no hago propaganda de ello. Yo lo que veo es que crean polémicas porque no tienen un programa electoral que de verdad trabaje por la gente de Ceuta, por las inquietudes de la gente de Ceuta. Crean estas polémicas porque tienen un discurso vacío, un discurso que incita a la confrontación y bueno. Yo siempre lo he dicho, yo he estado en todas las mezquitas de Ceuta y yo no he visto ninguna ilegalidad, ninguna irregularidad, así que no tengo más. Propuestas como esa terminan por, decirlo de una forma, buscar o el enfrentamiento entre las distintas comunidades de Ceuta. ¿Es peligroso lanzar al aire, por lo menos, ideas como la que ha lanzado Vox?
Hombre, el número dos de Vox a nivel estatal que ha estado hoy en Ceuta, tengo entendido, en un meeting estuvo diciendo que, hablando de invasión islamista, de amenaza a la democracia. Mira, yo soy musulmana y yo no soy ninguna amenaza para la democracia, la defiendo y me siento muy orgullosa de ella. Por lo tanto, claro que incitan a un discurso distorsionado y que altera nuestra convivencia, que creo yo que somos ejemplo a nivel mundial de convivencia aquí en Ceuta. En concreto, yo quisiera, porque tú eres la candidata más joven, me parece, de todas las que se presenta al Congreso de los Diputados, la juventud de Ceuta, el único futuro que tiene hoy por hoy es el plan de empleo o salir fuera de Ceuta o el paro. Eso es lo que me pregunto yo muchas veces y es lo que me hace entrar en política. Es triste, ¿no?, que estemos hablando los jóvenes y lo único que a lo que lleguemos a aspirar es a un plan de empleo. Llevamos 18 años gobernados por el Partido Popular. Esto muestra la incapacidad que han tenido de buscar soluciones a los jóvenes. Muchísimos jóvenes han tenido que salir o de la ciudad o del país. Por lo tanto, creo que hay que apostar por trabajar en Ceuta, porque la gente de Ceuta se quede y por supuesto, buscar un horizonte que dé esperanza a los jóvenes y a cualquier otra persona. En concreto, ¿qué trae Podemos que se pueda diferenciar de otros partidos de la izquierda, por ejemplo, el PSOE? Bueno, principalmente la apuesta real por un horizonte verde la trae Podemos. Que la comunidad científica lo dice, o reducimos drásticamente las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero y lo hacemos pronto o entramos en una trayectoria de no retorno. Los jóvenes han salido a las calles a decir que no tenemos un planeta B, que España se está calentando dos veces más que el resto de otros países. Entonces, Unidas Podemos apuesta por crear una empresa pública de energía, establecer una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables, reducir la producción energética primaria basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100% de la producción de fuentes renovables en 2040. Por otro lado, el cierre de centrales de carbón antes de que finalice el 2025 y el de las centrales nucleares antes de que finalice el 2024, prohibir la mercantilización del agua, etcétera. Yo creo que este horizonte verde que viene defendiendo Unidas Podemos es muy importante para los jóvenes, es muy importante y nos representa realmente todas esas movilizaciones que se han llevado a cabo en España. ¿Para ser hoy día de izquierda en España hay que ser ecologista? Yo creo que no hay que ser ecologista o no, es algo que nos afecta a todos y si no lo ponemos en primera línea estamos yendo en contra de nosotros, es nuestro planeta, formamos parte de él. Si no tenemos en cuenta esta situación, no estamos teniendo en cuenta nuestra existencia como seres humanos. Hay otros problemas en Ceuta que también hay que hablar, aunque yo creo que también se van a abordar dentro de 10 o 15 días porque vamos a empezar con la campaña de las elecciones locales. Es el tema de la inmigración, el tema de los MENA. ¿Qué tenéis que decir vosotros ahí? Mire, nosotros defendemos y queremos garantizar que estos jóvenes que emigran solos reciban un tratamiento según la Convención sobre los Derechos del Niño y considerando siempre su condición del menor por delante del estatus migratorio. Quedará expresamente prohibida desde Unidas Podemos las repatriaciones en contra de la voluntad del menor. Existe algo que se llama derechos humanos y no nos lo podemos pasar por la frente, porque es algo muy importante y por lo tanto nosotros siempre vamos a abogar por la protección de esos menores dentro de nuestras fronteras. Sara, ¿tú piensas que de alguna manera Ceuta tiene futuro? Yo claro que lo pienso y claro que tengo ilusión en ello, si no, no estaría hoy aquí. Cuando una se despierta y ve unas ciertas irregularidades y ciertas incapacidades por algunos de los gobiernos que están, pues una no se resigna, no se tiene que quedar en el sofá, ya está todo perdido, siempre lo mismo. Yo con Unidas Podemos he visto una luz al fondo de ese túnel oscuro y la ilusión que te mueve es al final lo que hace cambiar todo. A lo largo de la historia hemos tenido momentos muy oscuros que se podría haber pensado que no tenían solución y que con la lucha conjunta y el movimiento de la gente ha hecho que eso se le pusiera fin. Sería importante, si se cumplen, a ver, el domingo hay elecciones, al final cada uno va a votar, el voto secreto, puede pasar cualquier cosa, cualquier resultado, pero bueno, si de alguna manera las encuestas le dan un poco de credibilidad, Unidas Podemos sería lo que necesitaría de alguna manera el PSOE para poder llegar
a la mayoría absoluta sin necesidad de otros partidos. Que de alguna manera Unidas Podemos pueda influir en el PSOE, en el gobierno, bien entrando directamente en el gobierno o bien apoyando al gobierno del PSOE desde, si el PSOE gana las elecciones desde la bancada del Congreso, ¿sería importante? Muy importante. Gracias a nosotros se ha subido el salario mínimo a 900 euros. Todo el mundo decía que era imposible. Gracias a Unidas Podemos se ha conseguido subir y nosotros seguimos apostando por seguir subiéndolo a 1.200 euros. También se han actualizado las pensiones al IPC gracias a Unidas Podemos y muchísimos pensionistas han salido a la calle y han tenido que luchar por algo que realmente se merecen, que ni siquiera tendrían que estar en la calle porque es lo que se merecen, que sus pensiones sean dignas. Unidas Podemos dice que ninguna pensión debe estar por debajo de los 600 euros. Por lo tanto, si nosotros, sin estar en el gobierno, hemos conseguido estas dos medidas importantísimas que la gente ha estado pidiendo, imagínate lo que podríamos hacer en el gobierno para ayudar y favorecer a la gente. De alguna manera, ¿piensas que Pablo Iglesias es un político muy vapuleado en España por parte de los antagonistas a Podemos? Mire, yo lo que sé es que ha habido unas cloacas que han intentado hundirlo. Han fabricado pruebas falsas. Esto es muy grave para nuestra democracia. Esto está cuestionando nuestra democracia. Y nosotros, indistintamente el color político o la ideología, tenemos que estar unidos en esto. Y yo he echado muchísimo de menos que dirigentes de los demás partidos políticos salgan a dar la cara, porque esto no afecta a Unidas Podemos, a Pablo Iglesias, esto afecta a todos los dirigentes políticos y a todas las ideologías y a todos los partidos. Se ha cuestionado el que una persona con una ideología, con un proyecto político que pone en el centro la vida de las personas, llegue al poder. Muchísimas personas iban a votar a Podemos y por esas pruebas falsas de financiación de Irán, financiación de Venezuela, ha condicionado su voto y han votado otra cosa. Que haya personas que no quieran que Unidas Podemos llegue a gobernar, nos tiene que hacer reflexionar y decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué Podemos no puede gobernar si lo único que dice y hace es defender los intereses de las personas que les cuesta llegar a fin de mes? Por lo tanto, vamos a ir finalizando, Sara, pero me gustaría hacer todavía un par de preguntas o tres. Te he seguido en alguna otra entrevista que tú has dado. Hoy mismo, cuando te he preguntado quién era, me has dicho una ceutí nacida en la periferia. ¿Tú piensas que hay dos ceutas? Una, la ceuta del centro, más opulenta, más rica, donde se hacen las obras, y otra ceuta, la de la periferia, la del extrarradio, donde no se invierte. A mí me gustaría contestarte que no, pero es la realidad. Solo hay que darse un paseo, ¿no?, por los barrios de la periferia. El otro día estuvimos por Arcos Quebrados y la verdad es que es una situación decepcionante. Solo hay que darse una vuelta por la Gran Vía y observar esas farolas de 60.000 euros y decir, ¿por qué? ¿Por qué tanto despilfarro? Si hay gente que necesita dinero, hay gente que necesita inversión social. A mí me gustaría decir que no hay dos ceutas, pero la realidad es totalmente contraria y tengo que decir que hay dos ceutas. Y en estos paseos que estáis dando por la calle, porque al final tenéis que tener contacto, entregar la propaganda, entregar los votos, para que ¿qué os están diciendo en la calle la gente? La gente tiene ilusión, ¿eh? La gente tiene ganas de cambio y a mí eso me motiva a seguir, porque muchas veces, tú sabes, la campaña, ¿no?, pues te cansas un poco, horas de sueño, horas de estar con la familia, pero al final cuando sales a la calle y esta gente te mira con ilusión, incluso te hacen llorar. Hemos tenido momentos en campaña que hemos estado con la gente y nos hemos puesto a llorar. Yo creo que esa ilusión que transmite la gente, esas ganas de seguir luchando por el bienestar social, nos hacen seguir hacia adelante y nos motiva muchísimo. Bueno, pues Sara, suerte para este domingo, como a todos los deseamos a todos los candidatos, y gracias por haber aceptado la invitación del Grupo Faro y que hayas estado aquí. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros, después de la entrevista con la candidata de Unidas Podemos, nos despedimos hasta un nuevo programa dentro de La Voz del Faro. Buenas tardes.